Saludos, buenas, el profe Carlos de este lado. Vamos a presentar de manera sencilla cómo utilizar SymbolApp en el celular. Recuerden que SymbolApp es una app, en este caso una aplicación que se puede usar en el celular como una calculadora científica, un poquito más allá, es decir, una calculadora simbólica. Se puede resolver polinomios, integrales, derivadas y un sinnúmero de operaciones muy interesantes. Para ello vamos nosotros a ir a Play Store para descargar. Vamos a buscar SymbolApp. Escribimos SymbolApp y instalar. Esperamos que se cargue. Después de cargada, nosotros entonces vamos a aprender a utilizar. Vamos a buscar nuestra aplicación. Vamos a darle directamente aquí, se le damos abrir. Vamos a conocer el entorno de SymbolApp. Esperamos que se cargue. Y muy fácil y sencillo. Usted le va a dar entonces a si te quiere suscribirse, o puede, si le da suscribir, le va a aparecer el formato de pago, o eso es para un poquito más allá, especialmente si usted quiere iniciar con Google. Usted elige una cuenta, simplemente yo voy a elegir esta cuenta, el correo, que es la que usted tenga registrado. Y vamos a utilizar SymbolApp de forma sencilla. Por ejemplo, vean el entorno de SymbolApp. Por ejemplo, podemos hacer las siguientes operaciones. Vamos a ver aquí. Te dice, bueno, yo quiero sumar 778 más 87. Bueno, te le da a este símbolo ahí y resuelve esa suma sencilla. Lo interesante de la aplicación SymbolApp es que le da los pasos y le da el concepto de por qué se suma. E incluso le dice el procedimiento, que tiene que ir unidad con unidad, decena con decena, centena con centena. Es algo muy eficiente. Vamos, le damos hacia atrás, aquí, aquí más 75Y, la voy a buscar. Y entonces vamos a buscar un número más 89X. Vamos a suponer que tiene esa operación, esa suma de monomios, y observe que le da los pasos: agrupar términos semejantes, y le dice sumar los similares. Simplifica 78 más 89, 167. Vamos atrás. Usted quiere, por ejemplo, buscar límite. Tiene una función para usted volver a resolver el problema, tiene que darle clic. Entonces, por ejemplo, límite de una función cuando tiene infinito, quizá puede cambiar cualquier tipo de límite. Observe que tiene muchos ejemplos, pero vean el símbolo que tiene de límite de infinito. Pero usted no quiere que sea infinito. Le da clic aquí, en esta parte donde es infinito. Y usted dice, bueno, yo no quiero que sea infinito. Yo quiero que sea hasta el 7. Borro esa parte del infinito y le pongo que mi función sería que el límite de x, cuando tiende a 7, ¿de qué función? Vamos a poner aquí, vamos a suponer 45x
como que la variable, las letras, 45x más 8 más, digamos, más 8. Es fácil, le da ahí. Lo que va a hacer es buscar el límite cuando la función tiende a 7, de x cuando tiende a 7. Fácil, muy sencillo. Ahora hay funciones. Vamos a suponer, le damos ahí. Aquí cerramos. Y le damos, bueno, quiero buscar el límite de una función cuando x tiende al infinito. Si es cuando tiende al negativo infinito, tiene que darle clic. Tiene que darle clic. Utilizar el símbolo, ese mismo símbolo. O usted puede decir, bueno, yo quiero la derecha. Es decir, usted aquí para colocarse. A la derecha, a la izquierda, es decir, vamos acá. Bueno, usted quiere que sea negativo menos. ¿Vieron cómo se colocó el negativo aquí? Bueno, si usted no quiere ese símbolo, le da cerrar. Esta parte para eso, para usted colocarse detrás o delante de la variable. Estamos conociendo cómo utilizar símbolos. Entonces, cuando tiene infinito, vamos a utilizar, quiero conocer si es una fracción o no hacia atrás. Vamos a darle clic aquí, dentro de paréntesis, para poner la operación. Vamos a poner un cociente, por ejemplo, cuando tiene infinito, ¿de quién? De 7 sobre x. Sobre el mismo x. Buscamos las letras, le damos aquí. Le damos aquí, pam. Se no me algo aquí, voy a quedar hacia abajo con el dedo. Usted le da aquí esta parte, una forma de ampliarlo más tarde, ¿verdad? Le damos x y entonces evaluamos nuestra función cuando x tiene infinito de x tiene infinito de 7 sobre x. Le damos enter y ese límite tiende a 0. Es un concepto. Lo importante es cómo utilizar la calculadora simbolar. Es decir, en este espacio van a aparecer los números y si te quiere la variable, la en este espacio. Si usted quiere borrar, le da clic aquí. Si quiere utilizar, por ejemplo, raíz cuadrada, le da sugerencia de tipo de operación. Y usted dice, bueno, quiero raíz cuadrada de 5, pero usted tiene que darle a verse con el dedo, con el dedo, hacia adelante o hacia detrás. Si usted quiere colocar un número delante de la raíz, por ejemplo, 6 raíz cuadrada de 5, y usted tiene que darle un clic hacia adelante, así con el dedo, porque usted está usando el celular. O usted utiliza esto, lo miren, miren cómo cambia también. Se puede colocar hacia adelante. Estoy afuera ahora de la raíz. Entonces puedo poner una operación más. Una operación más. 12 raíz de 5. Le damos a evaluar si esa es la operación que usted está resolviendo. Y fácil. Mire que sencillo, se forma decimal, dice, mira, estos son los pasos, se suma elementos similares, eso parece como si fuera sumar el polinomio. Se da intacto la raíz cuadrada de 5, porque es un número irracional, se suma 6 más 12, que son 18, raíz cuadrada de 5. Muy, muy fácil. Aquí apareció otro. Para que espera un ratito. Entonces, vamos a ver. Sería la simbología. Usted tiene que darse cuenta cómo está estructurado su práctica. Vamos a ver esta parte aquí. Vamos a conocer. Se nos resiente. Interesante la aplicación. La sugerencia
le da ejemplo de funciones, por ejemplo, funciones, ecuaciones de la recta, funciones, límite de composición, vamos a ver eso, por ejemplo, ecuaciones de la recta, este espacio para usted conseguir ejemplos, si usted quiere conocer cómo resolver pre-álgebra, aritmética, el álgebra, le da ejemplos interesantes, ecuaciones, desigualdades, por ejemplo, desigualdades, como sobresalen, lineal, y le presenta ecuaciones, ejemplos de ecuaciones. Por ejemplo, usted quiere elegir ese ejemplo. Usted le da aquí, entonces le da y. Sí, la solución. Observe que da todos los pasos de la solución. Todos los pasos de la solución. Usted le da esta parte hacia la izquierda a la derecha para ver un poquito más allá de la solución. Es decir, ejemplo de límites, cálculo, usted quiere ver límites, por ejemplo, límite de infinito, y usted quiere utilizar un esquema de esos ejemplos, pero usted no quiere límite de que cuando tiene infinito, solamente usted modifica. Dice, bueno, yo quiero, vamos un poquito hacia adelante, quiero quitar ese símbolo de infinito, y lo voy aquí, lo clic aquí, y le doy borrar. Ya yo borré el infinito. Pero mi límite de la variable x, cuando x tiende a infinito, cuando x tienda a un número, por ejemplo a 4, de mi función y la evalúo. Solamente le doy enter. Bien, si te quieres modificar, le da aquí. Dice, bueno, los ejemplos que me dan a mí no son de x, sino n, utilizan n. Cambio la variable, solamente usted dice, bueno, vamos a buscar una letra, una variable, es n, minúscula. Pero si el maestro le puso en mayúscula, usted nota, usted le da esta parte aquí para conseguir la letra mayúscula. Fue n mayúscula. O límite cuando n mayúscula tienda aquí a 4. Lógicamente aquí va a tener n mayúscula. Vamos a quitar esa x. Está. Eso para hacer aquí. Voy a borrar. A ver. Pasamos al cociente. Estamos utilizando el cociente de quién. De 1 sobre n. Debe ser, si pongo la minúscula, tiene que ser mayúscula. Ahora n está dentro. Está dentro. Esto es increíble, sí, pero vamos a salir de esto. Entonces la n que yo quiero es adentro. Pero de abajo. Bien, n. Evaluamos, le damos ir. Y me está diciendo que cuando n, límite de n cuando tiende a 4 de 1 sobre n es 1 cuarto. Solamente en ese caso sustituye a n por 4. También simbolar me permite, por ejemplo, si tengo un problema, utilizar la fotografía. Y yo quiero sumar en este caso 35 más 8. Aquí, escaneo. Y muestra los pasos, dice, bueno, como son los pasos, y le da la solución. También vamos a suponer que tenga una operación mucho más compleja, si mucho más difícil, y te quiere utilizar la cámara. Vamos a suponer que puedo ampliar. A escanear y miren, vamos a decir mostrar el paso del problema. Miren, fácil, le da todo el paso como eso del problema. Ahora,
le aconsejo utilizar la parte simbólica, no utilicen esta parte de la fotografía, porque pierden habilidad en utilizar calculadora científica. Es decir, usted tiene que aprender a manipular este tipo de símbolos. Tiene que aprender a usar calculadora científica. Y esto es un tipo de calculadora científica. Es decir, que a usted le conviene manipular toda esta parte. Le conviene manipular toda esta parte. La parte de fotografía, en caso de necesario, cuando usted tenga bueno, utilícela, pero debe utilizar esta parte. Aquí era destreza en utilizar Simulab, este entorno de operaciones. Sigan indagando, conociendo la plataforma, la plataforma Simulab y especialmente su aplicación. Ha sido todo. Muchas gracias. Se me cuidan por ahí.